fue lo que pasó con este incendio anoche? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fíjate, yo estaba ya en mi casa y eso de las 8 de las 8 de la noche me llaman que el taller está cogiendo fuego. Y me apersoné aquí, ya los bomberos estaban aquí cuando yo llegué. Y según me informan los vecinos, ellos sintieron que la luz bajó y subió, y al poco rato vieron que estaba saliendo humo del taller, y ahí sucesivamente ocurrió el incendio. ¿De qué es este taller? ¿De qué es este taller? Un taller de banistería. La pérdida que tiene... Yo calculándole, entiendo que sobrepasa los 4 millones de pesos la pérdida, porque yo tenía unos trabajos ahí ya que lo estaba dando terminación ya para montarse y entregarlo, y la maquinaria y así la madera también que tenía ahí. Okay. Que había comprado en los últimos días, había comprado alrededor de 700 mil pesos de madera, en madera, y estaban ahí. Todas se quemó. ¿Usted entiende que fue por un cortocircuito entonces? Según según las informaciones, fue un alto voltaje, porque la luz subió y bajó y eso. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Miraflor. Okay. ¿El nombre suyo, licenciado? Julio Martínez. Okay. Sí, me agrada.